Yo creo que es una idea muy interesante este hackatón, ¿no? Ver cómo a los jóvenes se les ocurren ideas interesantes, contrariamente a lo que habíamos estado nosotros prediciendo, el sentido de que la pandemia nos había como retirado a nuestras casas, pues lo que está ocurriendo ahora es que con estas grandes redes de comunicación, pues ahora es al revés, ¿no? Como que hay más acción, hay muchas más actividades, hay mucha mayor interacción. Prácticamente todos nuestros eventos, coloquios, seminarios, conferencias, cursos, etcétera, han sido atendidos por, yo diría que miles de personas, y no solamente de México, sino de, sobre todo, Latinoamérica y otras partes del mundo. Entonces, en ese sentido, celebro este evento, el primer hackatón, como decía Ricardo. Es una tecnología que depende también de la creatividad y del talento de todos en este momento, pero más de los jóvenes. Por eso la importancia de este hackathon, donde se plantea un problema y a partir de ahí buscan ustedes soluciones que estoy seguro que nos van a apoyar para transformar, para seguir transformando nuestras vidas. Ustedes, jóvenes, no son el futuro de este país ni del mundo. Son la realidad y el presente de este país y del mundo. El mundo y este país no avanza sin ustedes y sin el talento que tienen para el uso de la tecnología. Definitivamente los jóvenes tienen la naturaleza y la fortaleza de poder pensar fuera de la caja, es decir, generar innovación, no poner restricciones, sobre todo no tener límites ante soluciones creativas.